El carnaval, sí, como sabes, se festeja. Sí. Estamos en carnaval justamente, claro. Se está festejando ahora. Y depende dónde, tiene distintos colores, distintos matices. En Amaicha, aquí en la provincia de Tucumán, de una manera, en Jujuy de otra. ¿Y vos escuchaste la chaya? La fiesta, claro. De la chaya. Bueno. Sí, yo festejaba la chaya en Catamarca, pero es de ahí. Claro. Catamarca, La Rioja. De La Rioja, exacto. Sí. También se la festeja en Rosario de la Frontera. Uh-huh. Y hay un grupo de chicos que hace folclore, que son del interior de la provincia de Tucumán, del interior de Burruyacú, para que te den una idea, de una jurisdicción que se llama Garmendia, un pueblecito que está dentro de esta jurisdicción. Hemos conversado con ellos y también hemos conversado con gente de Rosario que están en plenos carnavales, en plena chaya. Veamos de qué se trata. A ver. Estamos en pleno centro de la ciudad de Rosario, de la Frontera. Gracias por habernos recibido en esta ciudad tan bonita, tan cerca de Tucumán. ¿Qué quiere decir la chaya? ¿Por qué la chaya? La chaya es un evento de carnaval en donde se cumple con la tradición de quemar al puyay. El puyay es un muñeco en donde representa al carnaval. Está los dos días participando de lo que es la chaya y el último día se hace la quema, en donde representa el fin del carnaval. Y la verdad que es una tradición en realidad riojana, de La Rioja. Por eso también lo tenemos a Sergio Galleguillo en nuestro evento. La gente juega con pintura, con agua, con nieve. ¿Vos? ¿Cómo te llamas? Román. ¿Vos? Iván. ¿Y a vos te gusta el tema de bailar folclore? Sí. ¿Y ustedes, chicas, qué tal? También. ¿Están un poco nerviosos porque van a bailar ahora para nosotros? Se van a bailar todo, ¿no es verdad? ¡Sí! ¿De dónde son los chicos? De Garmendia, de Tucumán. Son tucumanos que también están aquí en Rosario de la Frontera. Sí, siempre vienen. Bueno, son eso turistas, es. Son turistas. Turistas que vamos a disfrutar de estos chicos bailando, de estos chicos tucumanos que vienen a bailar aquí a Rosario de la Frontera. Así es. Viste que estamos en todos lados, ¿no? Así es. Sí, porque estamos muy cerquita. Claro. Bueno, disfrutamos ahora de estos chicos bailando. A bailar, chicos. Chicos, ustedes son los profesores de estos alumnos maravillosos que se portan súper bien. Cuéntenos un poquito de dónde son, qué es lo que enseñan, y la actitud de los chicos. Sí, somos tucumanos, estamos de turistas presentando un cuadro fusión. ¿Y vos, José, profe, y vivís en dónde? Soy de la provincia de Tucumán, en un pueblito que se llama Paso de la Patria. Recién nombrabas el pueblo, ¿en qué parte de la provincia de Tucumán queda? Departamento Burruyacú. Ah, cerquita de aquí. Sí. Bueno, ¿y los ves como súper interesados los chicos por venir a bailar? Sí, sí. Paso de la Patria es la jurisdicción de Garmendia, donde nosotros estamos trabajando. Está a 15 kilómetros de Garmendia. Sí. La mejor de las suertes para disfrutar de esta fiesta de la chaya aquí en Rosario. ¿Los vemos ahora a bailar? ¿Que quedan los alumnos todavía por bailar? Cuadro fusión, que lo trabajamos en conjunto con el profesor y alumnos de los profesores Saúl Santana, que son colegas nuestros de Tucumán, de Garmendia. Así que vamos a presentarnos ahora. Bien, espero les guste. Seguro que sí, gracias. Gracias a ustedes. Qué bueno, cuánto talento. Los tucumanos estamos en todos lados, ¿no? Eso le decía justamente a esta chica de turismo, que estamos por todas partes. También había, por supuesto, gente de Salta y otra gente, claro, también bailando ahí. Y lo importante, visibilizar lo que hacen nuestros hermanos tucumanos justamente de este pueblito. Imagínate para ellos verse en la tele, debe ser magnífico, ¿no? Así y es. Que lo hacen con tantísimo sacrificio, salir de un pueblito ahí en Garmendia y cruzar la frontera e irse a bailar y disfrutar de estos carnavales aquí en visibilizar en el talento. Bueno, eso mañana es. Te esperamos en Tucumán en primera persona. Tucumán en primera persona, vale. Deliberando ahí. Estábamos hablando recién fuera del aire. Tenemos tantas cosas para mostrar en Tucumán en primera persona que mañana sorpresas para ustedes y para mí también. Bueno, dale, lo esperamos entonces. Nos vemos.